Sí, saludamos al doctor Oscar Omar Aguapara, que es el jefe de la carrera, el director de la carrera de Ciencias Políticas en la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Doctor Aguapara, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. Una primera reacción, por favor, frente a esta marcha que ha tenido lugar hoy entre el Campo de Marte y el Palacio de Justicia. Me parece una genial iniciativa, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo estos sectores económicos productivos han estado en polos opuestos, antagónicos, y creo que más bien espacios como este, y bueno, espero que trasciendan, ¿no? Espero que trasciendan estas marchas y que logren de repente encontrar un espacio en común donde se puedan encontrar puntos en común entre los trabajadores y los empresarios, ¿no? Para apuntar a un norte común, creo que comparten muchos intereses, más de los que pueden estar en desacuerdo. Y creo que de la mano de eso, creo que Jaime Daltaus lo decía en su columna el sábado también, de que son, creo, las fuerzas productivas del país las que están llamadas también a tomar un papel mucho más activo en estos días. Muy bien, hablemos entonces sobre algo específicamente vinculado a su especialidad, que es la ciencia política. Hubo una intervención de la señora presidenta Dina Boluarte, que antecedió respuestas de periodistas dadas por sus ministros también. ¿Qué le parece importante lo que ha dicho la señora presidenta Boluarte? Interesante el punto de destacar la estabilidad que hemos tenido en el último año desde un punto de vista institucional, un poco que se puso freno, por lo menos en el último año, a este choque tan fuerte que hemos tenido en los últimos 6-7 años entre los poderes del Estado, específicamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Creo que ella ha querido presentar la calma de este año un poco privado, donde ha habido una ausencia de enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, a diferencia del periodo anterior, como un logro, ¿no?, de su gobierno, que le ha dado estabilidad. Creo que de alguna manera es positivo eso. No sé si sea mérito necesariamente del Ejecutivo. Creo que obedece más a una correlación de fuerzas donde ambos poderes han mostrado interés en no ir al choque, en no enfrentarse uno al otro, sino privilegiar la permanencia en el poder hasta el 2026. Lo que hemos visto en realidad ha sido más bien un choque desde el Legislativo hacia otros poderes del Estado. El año termina con el enfrentamiento de alguna manera entre o con gran protagonismo del Legislativo, del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, otros organismos o poderes del Estado, y no tanto con el Ejecutivo y la Presidencia, que más bien ha dado un paso al costado, me parece, se ha preferido trabajar tras bambalinas. Y creo que eso es un poco lo que sustenta el argumento de la presidenta, ¿no? ¿Nos encaminamos a qué en términos de las futuras elecciones? Va a depender mucho de lo que suceda en el próximo año, ¿no? Está la expectativa de que esta calma nos pueda llevar hasta el 2026. Yo no estoy tan seguro, conociendo los horizontes tan de corto plazo de muchos de los políticos en el Perú, es probable que se precipite algo antes. Pero viendo el escenario hoy, nada sugiere que podamos encontrar un escenario muy distinto a lo que estamos viviendo. No vemos entre la ciudadanía mucha expectativa por un candidato o por un partido político. En las últimas encuestas, el más votado sería un partido nuevo con 11%. Lo que nos llevaría a un escenario muy parecido al de la elección del 2021 y un desenlace muy en la misma línea, probablemente. No vemos reformas hasta ahora sustantivas, las que de repente, según algunos, hubiesen podido llevarnos hacia un camino un poco más predecible con la implementación de las PASO, ha sido dejado a un lado. No hay la aparición necesariamente de fuerzas políticas programáticas que representen un cambio, sino más bien más de lo mismo, más actores muy parecidos. Lo del 2025-2026 o en el tiempo que venga la siguiente elección sugeriría más de lo mismo, ¿no? De acuerdo. ¿Qué reformas le parece a usted que deben hacer? Se han lanzado algunas iniciativas, la de bicameralidad por una parte, la de la reelección por otra. Esas están pendientes de ser votadas en una segunda votación, sí. Presumiblemente el próximo año podrían, si se vota de nuevo en el mismo margen, promulgarse y pasaríamos a tener dos cámaras nuevamente, como históricamente hemos tenido, y la posibilidad de que los parlamentarios y en general las autoridades
ese es un aspecto positivo, puedan ser reelegidas, ¿no? Eso le da al ciudadano la posibilidad de ejercer una rendición de cuentas. Le dice, bueno, si yo te voté y me gustó tu trabajo, puedo tener la posibilidad de votarte de nuevo y que te quedes en el poder. Y si no me gusta tu trabajo, das un paso al costado. En ese sentido, y apuntando a la profesionalización de la política, aquellos que no pierden un año o dos años aprendiendo el quehacer político parlamentario puedan dedicarse de lleno a tareas de legislación, de fiscalización, de control político. Eso quizás pueda ayudar un poco a devolver un poco más de estabilidad y de eficiencia, quizás, y de gobernabilidad al sistema político. Todavía hay una gran deuda en términos de los partidos políticos. Creo que todavía tenemos partidos políticos que no representan o que no plantean un interés o un proyecto de país o una visión ambiciosa, sino que dan la impresión, por lo menos, de estar defendiendo intereses muy particulares o una agenda muy específica o estar disfrutando más bien de las prerrogativas del poder antes que de plantear una gran reforma, un gran proyecto político en el Perú, ¿no? Yo creo que ahí la deuda pendiente es en la construcción de algún tipo de representación política que permita llevar a cabo lo que muchos peruanos queremos, ¿no? Que es pensar más bien, dejar de pensar en estas trifulcas o dejar de estar ocupados en estas trifulcas políticas y más bien concentrarnos en retomar la senda de crecimiento. Ahora bien, la, digamos, coalición mayoritaria, la que tiene la mesa directiva, es precaria por definición, porque sí, está compuesta por elementos antagónicos. Está Perú Libre en una de las vicepresidencias, pero la presidencia la tiene APP, así es, digamos que es el fiel de la balanza, aspirado siempre a estar en el centro, uh-huh, pero el grupo mayoritario en el Congreso es el fujimorismo. Y el cuarto elemento de esta mesa directiva es Avanza País, representado en este caso por la señora Amurus. Sí, es como dijo la congresista Chirinos, perro, pericote y gato, un poco en la mesa directiva. Yo creo que es el reflejo de eso, ¿no? ¿Pero de que es por qué la cita ella? ¿Por qué? No, porque me acordé de su declaración de que ella tenía el derecho, creo que, a hablar con perro, pericote y gato. En algún momento dijo. Creo que es un buen reflejo, ¿no? Esa composición de la mesa directiva creo que es una buena evidencia de que fue el fruto más bien de una alianza transitoria, de simplemente de ver cómo acceder, cómo conformar una lista para conquistar ese pedazo del poder y no necesariamente con una agenda. Creo que ni siquiera se discutió cuál era la agenda que querían llevar adelante estos como candidatos, ¿no? Como lista candidata a la mesa directiva. Y en efecto refleja una comunión de grupos políticos que se estuvieron sacando los ojos un año antes o un poco antes en la elección del 2021, ¿no? Y creo que eso es precisamente un poco lo que provoca ese rechazo por parte de la ciudadanía también, el hecho de que el Congreso tenga ese porcentaje tan bajo de aprobación entre la ciudadanía. Creo que es un poco evidencia de eso, ¿no? No queremos tampoco llegar a un escenario donde la gobernabilidad sea imposible, donde haya un Congreso que de repente no permita trabajar al Ejecutivo, como tantas veces ha pasado en la historia del Perú. Pero sí es necesario que haya algún tipo de equilibrio de poder, y eso es creo que algo que está ausente hoy en la política. Usted dice que no hay razones programáticas para que esta coalición se mantenga, pero sí tienen intereses comunes judiciales, porque los cuatro partidos tienen dificultades con la justicia. El señor Soto no se diga. Keiko Fujimori, lo sabemos. Luego tenemos al señor Cerrón, sí, que es hermano del fundador del partido que está en la situación prófugo y además condenado y encima sometido desde ayer a un régimen de prisión preventiva también, es decir, es lo que decía la justicia. Y finalmente la señora Aramburuz, que sabemos las dificultades que ha atravesado antes de hallar un blindaje muy oportuno, ¿no? Sí. Y de nuevo, ¿no? Creo que la gran preocupación de la mayoría de los congresistas, creo que había 82 congresistas que tienen abierta una carpeta fiscal, ¿no? Como evidencia de ello, y muchos líderes políticos que tienen problemas en ese ámbito, refleja un poco que prima el interés de defender esos intereses ante un fuero judicial y no necesariamente la defensa de un interés general, de un interés nacional, de un interés que sea el de todos los peruanos, ¿no? Creo que ahí desde ahí vemos el problema de la política hoy.
Muchos hablan esto de la judicialización de la política o de la politización de la justicia. Creo que es reflejo de cuánto nos ha golpeado un poco. No es que esté mal, porque han habido investigaciones importantes en los últimos años, grandes destapes de corrupción. El hecho de que lo que se ha sabido con Lavajato y Odebrecht en los últimos años fue casi una bomba atómica para el elenco estable en la política, ¿no? Causó más de un presidente esté hoy en la cárcel y que muchos personajes que estaban cerca de la política más bien buscaran estar cercanos al poder, como lo estamos viendo en estos días, para buscar una protección en el fuero judicial, ¿no? Y creo que ese parece ser. La señora Boluarte, entre otras cosas, dijo hoy que hay dos temas constitucionales que están pendientes para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones. Es una idea que han planteado otros, el señor Cateriano, recuerdo, pero no es el único, que hay que redefinir el tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y modificar el artículo 117 de la Constitución para introducir las causales que haga falta para ser acusado al presidente. Y al mismo tiempo el tema de la cuestión de confianza, que son dos figuras constitucionales claves por donde pasa el equilibrio justamente entre el poder legislativo y el ejecutivo. Sí, hubo una propuesta, si no mal no recuerdo, de la Comisión de Alto Nivel, de, por ejemplo, que planteaba eliminar el voto de investidura, que fue algo que provocó precisamente una de las primeras negaciones de confianza en los últimos tiempos, después de mucho tiempo, que provocó la caída de Pedro Cateriano, precisamente durante el gobierno de Martín Vizcarra. Yo veo esos mecanismos que están dentro de la Constitución como herramientas que deben estar ahí en caso de emergencia. Creo que la Constitución del 93 ha tenido en su cuerpo estas herramientas, las ha tenido durante mucho tiempo y no las hemos utilizado. Hemos decidido no utilizarlas con Toledo, con García, con Humala. Y recién, a partir del 2016, es como que decidimos romper ese vidrio y rompimos ese tabú un poco de alguna manera, ¿no? Una vez que se rompió el vidrio de solo romper en caso de emergencia, creo que ya fue visto como algo a la mano, ¿no? Algo que era posible utilizar. Lo correcto, creo yo, es mantenerlo, pero no abusar. Y eso no necesariamente implica una corrección legal, eso no necesariamente implica una reforma, eso simplemente creo que tiene mucho más que ver con la voluntad de los propios actores políticos de entender que estas herramientas no están hechas para ser abusadas, que no están hechas para ser implementadas en cualquier momento, sino estrictamente en casos de emergencia. Otra cosa que dijo la señora Boluarte es que hay que trabajar sobre el equilibrio entre el poder nacional, central y las regiones. Ella cree que ha obrado en ese sentido. En realidad, sus desplazamientos por el interior no llevan a pensar eso, ¿no? Hay lugares han sido limitados, sí, muy limitados. No puede seguir. Pero, ¿cómo se puede modificar? Todo el mundo está de acuerdo que está muy mal hecha nuestra descentralización de una manera precipitada. Pero, ¿qué se puede hacer? Usted como politólogo y los alumnos que harán tesis, me imagino, en la carrera, algunos de ellos se interesarán en este problema, sí, ¿no? Sin duda, es un tema que está en la agenda. El hecho de que hayan pasado ya casi más de 20 años desde esta primera reforma que se dio con durante el gobierno de Alejandro Toledo, ya ha dado suficiente tiempo como para plantear que no ha sido exitosa, que no estaba o que no ha alcanzado los objetivos que se planteaba, ¿no? No estaría de acuerdo necesariamente con una recentralización, con volver a un modelo como el que hemos tenido con anterioridad, pero sí creo que es urgente replantear. Hay ideas muy interesantes que están dando vueltas. Creo que el pensar en articular regiones económicas, por ejemplo, creo que se lo ha planteado Carlos Meléndez, de pensar no en macroregiones en función de un vínculo geográfico, pero sí pensarlo en función de un vínculo económico, ¿no? Mucha de la gente que está en Ica, por ejemplo, sabe de la vitalidad de Huancavelica, no solo en términos del origen del agua, pero también de la migración y del trabajo. O en el norte del Perú, pasa lo mismo con regiones como Piura y Lambayeque. Creo que los lazos transversales que se pueden construir podrían dar lugar a una distribución, a una configuración política bastante más interesante y de repente más fructífera, ¿no? Por otra parte, la señora Boluarte se refirió también a la Junta Nacional de Justicia y dijo que no parecía razonable que sus miembros fueran removidos. Está en el borde ahí de lo que le corresponde decir, ¿no? Tomó un activismo
casi al final de la lucha, ¿no? Casi al final del año decidió tomar un poco la iniciativa. Salió, al parecer, un poco en defensa de la Junta Nacional de Justicia en nombre de esta armonía, ¿no? En nombre de esta de privilegiar esta separación de poderes. Desde una posición que puede ser vista, como bien lo destacas, cautelosa, porque tampoco puede, creo que, inmiscuirse plenamente en este conflicto, pero es interesante que haya salido un poco en defensa de la Junta Nacional, ¿no? Algo que ha hecho Boluarte durante mucho tiempo, durante todo este año, básicamente, ha sido evitar cualquier cosa que indisponga al Congreso. Y creo que este es un paso, de repente, controlado, en un contexto en el que el Congreso ya sale de vacaciones, que no va a tener una actividad durante casi 3 meses, en el que puede darse el lujo, de repente, en busca de un poquito de popularidad, que siempre ha sido útil para un presidente que busca construirlo. Recordemos, si no, a Martín Vizcarra, construyó gran parte de su popularidad sobre la base de ataques al Congreso. Buscar eso, ¿no? Un poco construir de repente algún tipo de popularidad sobre la base de una defensa de una Junta Nacional que está siendo asediada por un poder bastante desaprobado. Puesto que usted menciona al expresidente Vizcarra, y hemos tenido conocimiento hoy de que se ha fijado una audiencia, lo tenemos en pantalla, para que se vea el impedimento de salida al extranjero. La audiencia me parece que tendrá lugar el próximo 28, es decir, la semana después. ¿Qué es el fenómeno Vizcarra? ¿Qué cosa representó? No solo representó, yo creo que fue uno de los últimos, fue un presidente populista, pero que logró construir cierta popularidad, algo que ha sido bastante difícil para los últimos presidentes en el Perú. No muchos presidentes en los últimos años han logrado tener ese nivel de popularidad, con las mañas, artimañas, abusando de repente de su autoridad frente al Congreso, pero lo tuvo ahí. Y presumiblemente tiene todavía cierto capital político que puede representar una amenaza o un peligro para actores que son bastante débiles hoy en el sistema político, ¿no? Y creo que todavía, al estar ahí dando vueltas, creo que es bastante popular en redes sociales, en TikTok, creo que está construyendo ahí o manteniendo cierto capital que no es deleznable en un escenario donde no hay un liderazgo que asome, ¿no? Terminemos hablando sobre partidos, porque justamente el señor Vizcarra se autorreprochó el no haber sido capaz de crear un partido político que lo defendiera. Finalmente, claro, postuló a congresista en la lista de Somos Perú, me parece, con la que ya no tiene relaciones. ¿Qué pasa con los partidos? ¿A qué vamos a llegar como número de partidos y como posicionamiento de los partidos? Si, como algunos prevén, tenemos 25 ahora, calculan que podemos llegar a 30. Te lo comenté, creo, hace unos días, en torno a esta idea de que es un problema en sí tener muchos partidos. Yo creo que tener muchos partidos no es un problema. Hay muchos partidos en muchos países del mundo, incluso en donde hay un sistema bipartidista, como en Inglaterra, por ejemplo. Pero lo que importa es que hayan dos partidos o tres partidos que sean los que realmente cuentan, los que realmente ponen representantes en el Parlamento. En ese objetivo es donde estamos con problemas, ¿no? Yo creo que vamos a tener, y en cada elección hemos tenido 10, 15, 20 partidos, lo problemático es cuando logran entrar muchos al Parlamento, porque una vez que entran 8 o 10, esos 8 o 10 se convierten en 12 o 14 bancadas o ya no sé en cuántas mutaciones ha tenido cada representación. Y ese es un problema para un ciudadano que se aproxima a una cédula de votación y no sabe, y no tiene claridad, y no tiene idea de qué partido elegir. Y en los últimos minutos hemos recibido también una información que proviene de la tercera sala constitucional de la Corte Lima, relativa a la solicitud presentada por la señora ex fiscal de la Nación, Benavides, para que se amplíe o entre o se aplique la medida cautelar que se le había concedido respecto a la investigación de la que era objeto. Se ha rechazado esta acción de amparo con el argumento de que ha sido dirigida a una sala a la que no correspondía escribir. Palabras finales sobre la situación en la Junta Nacional y, sobre todo, en el Ministerio Público, porque la polaridad de las últimas semanas ha girado en torno a estas dos entidades que no estaban destinadas a estar peleándose entre sí, sino al revés, en colaborar ambas, ¿no? Sí.
Y es tanto lamentable. Es así que la Junta que le eligió fiscal de la Nación. Y es lamentable, ¿no? Porque más allá de estos líos judiciales, que uno ya pierde la cuenta de los amparos y las cautelas y las demandas y las pugnas que hay entre los distintos actores del sistema, yo creo que el golpe final o la impresión final para la mayoría de los ciudadanos es hay un problema de legitimidad del sistema, ¿no? El descrédito que sufre la Junta Nacional o el Ministerio Público o el Congreso o el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo lo que hace, va a terminar pasando, es que le quita legitimidad a todos, a todo el sistema político y a todo, incluso a la Constitución. Y ahí el riesgo es que a punta de esta erosión de legitimidad, todo el sistema pueda venirse abajo y esto catapulte de repente el surgimiento de una figura anti-establishment, un outsider. Como ya hemos visto. Omar Aguapara, muchas gracias por su presencia, sus explicaciones y por la independencia y la serenidad con que las realiza. Muchas gracias entonces y que tenga un feliz fin de año. Felices fiestas para ti también. Usted y todos los alumnos y sus colegas de su universidad, la UPC. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias y muy buenas.